when I heard my bulldog bark, was staggering in building lines, squabbling in the dark. Staggering to building the lines, what do you think of that? You win all my money, dog, you spit in my stets and hat. Staggering when walking in the red hot brawling sun, says bring me my six. Recomiendo, y estamos en un lugar característico, emblemático, tradicional que tiene la ciudad de Santa Fe, aquí ubicado en Boulevard Pellegrini, entre Saavedra y Francia. Estamos en el rancho, donde podíamos recién ver imágenes del salón con nueva mantelería, algún cambio también que se le ha hecho a todo el salón, aquí en el rancho, y en este caso con la diputada provincial socialista, con Marita Ayar. ¿Cómo anda, Marita? ¿Cómo anda, Maxi? Muy bien. Gracias por venir al programa, ¿eh? No, por favor. Y siempre tratando de ir sorprendiéndote y cambiando de lugares también. La verdad que el plato se ve... Yo te voy a decir colosal. Colosal, por la cantidad y bueno, esta maravilla. Casi para compartir. Exacto, sí, porque esto, viste, para seguir trabajando después, como decíamos recién. Exactamente, pero cuesta. Para dormir. El aroma, viste. Eso es una marucha a la cacerola. No. Con salsa, no, perdón, salsa a la portuguesa. Esto es una marucha con salsa a la portuguesa. Marucha de cerdo. Exactamente. Con una papa nocet, bueno, que tiene. Lo que es la salsa portuguesa, que tiene, bueno, varias. Ni que fuera cocinera, ¿viste? No me dedico mucho. Te sale el ama de casa de adentro, Marita. Y en mi caso, una milanesa de cerdo a los cuatro quesos con unas bombas de papa. De papa. Muy bueno. ¿Está bien dicho? Para compartir. Exacto, sí. Te digo hasta tres o cuatro esto, ¿eh? Marita, hace un par de días atrás nomás se cumplió un año más, los 120 años del socialismo y la asunción de Antonio Bonfatti, presidente de la Cámara y además presidente del partido a nivel nacional. ¿Cómo lo vivís? Vos que sos una persona que los inicios te encaminabas dentro del socialismo a lo que es hoy el socialismo, no solamente a nivel local, sino a nivel ya nacional. En realidad, bueno, el 28 de junio precisamente se cumplieron los 120 años, ya le estoy dando 8 más, del reconocimiento de la fundación del Partido Socialista. Y la verdad que con mucho orgullo de poder festejar estos 120 años, que en parte son mentirosos, como decimos, porque el socialismo vino trabajando muchísimo antes de esa fecha, desde el inicio, digamos, cuando se iniciaba el capitalismo en la República Argentina, con ideas de todos aquellos que venían en su momento, con las ideas de izquierdas desde Europa. Entonces creo que eso fue todo un proceso que terminó fortaleciendo a toda esta gente, que el Partido Obrero, porque en realidad nace como defensa a los trabajadores y como figuras tan importantes como fue primero Juan B. Justo, exactamente, como Alicia Moreau B. Justo, como más tarde Alfredo Palacios. Bueno, acá en la provincia de Santa Fe, la figura tan importante de Guillermo Esteves Boero, que bueno, que dieron a este partido una performance y un, digamos, es querer ser socialista realmente es una pasión, más allá de la parte intelectual que uno pudiera estar hablando, no. Pero porque cuando hablamos de socialismo hablamos de la gente, hablamos de estar insertado en la sociedad, de caminar el territorio. Y creo que valores que se vienen manteniendo durante estos 120 años. El partido, por supuesto, ha tenido altas y bajas y ha tenido su tiempo de esplendor, después su tiempo un poco más aplacado y apagado, pero nunca en estos 120 años ha dejado de tener sus principios básicos, pese a las diferentes realidades que ha vivido la República Argentina. Estos principios que hablan precisamente de la defensa del trabajador, pero también que hablan del progresismo, que hablan de la transparencia, que hablan de la honestidad, que hablan de ser solidarios por sus raíces mismas. Entonces, creo que ese fortalecimiento de esos valores, de esos principios que ha mantenido el socialismo durante estos 120 años es lo reconocible y yo lo creo que es lo admirable. Después la realidad, bueno, va adecuando las distintas estrategias políticas que pueda establecer el partido en su andar. No, además hay una realidad también, uno lo ve dentro de todo joven, pero lo ve en los últimos 15 años, en 2000,
tres, si querés, para esta época, y lo que era el socialismo desde esa época, con uno o dos diputados, nomás para llevar el ejemplo y compararlo, lo que era la Cámara de Diputados de antes y la de hoy, con uno o dos diputados, lo sumo tres en su momento, y hoy teniendo un bloque de diputados de más de 5, 6, 7 personas de toda la provincia de Santa Fe, ya sea vos del norte, Paco acá en la ciudad de Santa Fe, y en el sur, con varias integrantes en el sur de la provincia, muestra también un cambio para mejor y un progreso del socialismo. Creo que sí, hoy, si nosotros nos centramos en la provincia de Santa Fe, donde estamos y donde tal vez la realidad es más inmediato, más concreta, donde más se ve, hoy la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe tiene 13 diputados del socialismo. Y eso es valorable, pero también es valorable que tiene una distribución territorial que nos permite prácticamente cubrir todas las zonas de la provincia. Entonces, significa esto, es decir, cómo caminamos al lado de la gente y cómo vemos de todo el punto de vista de la provincia, cuáles son las problemáticas de la provincia y trabajar sobre esas problemáticas. Entonces, el socialismo ha demostrado, y creo que hoy es la única fuerza política, el socialismo hoy, con un frente progresista, cívico y social, que está demostrando ser la única fuerza progresista que existe hoy en la Argentina. Entonces eso es valorable porque se sostienen sus principios, tiene, como vos decís, un reverdecer que creo que hay que ir abonándolo, reforzándolo para poder seguir... No quedarse dormido, en este sentido, es decir, que hay mucho por hacer todavía. Siempre que, y esto es lo que siempre hemos aprendido, que se camina, pero no se llega. Entonces, esto es importante porque siempre se ha trabajado en pos de favorecer todo lo que significa mejorar este andar de la gente en todas sus actividades y en todas sus acciones. Además, algo muy importante que vos recién lo decías, de que la división que hicieron también de la Cámara de Diputados para que todos los diputados estén abocados a los departamentos, de que haya, además, a ver, yo te lo digo en el buen sentido, además de que esté la gobernación también de la Cámara de Diputados, ir en forma conjunta y paralela tratando de solucionar los problemas de la gente. Porque muchas veces desde el Poder Ejecutivo se les pasan muchas cosas, como se nos pasan a todos nosotros, y está bueno de que ustedes, como yo decía, en el norte, en el sur, en el centro, el este y el oeste, estén representados y estén tratando de solucionar los problemas. Creo que es el trabajo que tiene el diputado, es decir, ¿cuál es su función? Y lo hemos vivido hace muy poquitos días con diputados por un día, de jóvenes que han ido a la Cámara, de jóvenes adolescentes, estudiantes secundarios, y en realidad le llamaba la atención, y desde afuera el común de la gente lo ve como algo que qué harán ahí adentro, claro. Qué hacemos ahí adentro. Sí, extraño, raro. Claro, y en realidad no es lo que hacemos adentro de la Cámara de Diputados, mi punto de vista, sino lo que hacemos fuera de la Cámara en el territorio. Es decir, cómo nos contactamos con la gente y cómo brindamos desde la Cámara de Diputados buscar los consensos, porque también se trabaja mucho con consenso, de discusión de proyectos, para solucionar ese problema que tiene la gente, para ayudar a salir, no creyéndonos omnipotentes, sino es decir, a ver cómo entre la población, entre la gente y quienes pueden brindar esa herramienta legislativa, esa herramienta que puede ser una ley, para que se puedan implementar mejoras en todo lo que significa el andar diario de la gente, lo cotidiano. Yo me acuerdo, lo hablamos hace un tiempo, el tema Rosselló en el norte, por ejemplo, en toda la zona de San Javier, en el departamento de ahí, son cuestiones que uno por ahí lo termina viendo, de que son ustedes los que terminan tratando de estar ahí en el foco del incendio para apagar el incendio, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos que estar, ¿me entendés? Donde tenemos que estar. Por ejemplo, en estos días se está tratando todo lo que es el endeudamiento provincial. ¿Y qué significa ese endeudamiento? ¿Una ley simple, común? ¿Por qué el Ejecutivo pide esa ley? Bueno, eso es lo que se está discutiendo. Ese endeudamiento va a significar obras para la gente. Entonces, eso es lo importante. Si estamos hablando de obras, hablamos también de todo un circuito de como el trabajo, cómo mejorar también las situaciones laborales de mucha gente a través de esas obras que se irían a implementar. Entonces, todas esas cuestiones son una herramienta también que se le brinda
poder aprobar esa ley de endeudamiento, por ejemplo, que bueno, que hay que tener consenso entre los diputados y los senadores para que pueda salir, y que va a permitir, es decir, brindar ese elemento para que el gobierno provincial, el gobernador, pueda ejercer esto de terminar con algunas obras o de construir algunas obras que son emblemáticas, que son importantes para la población. Claro, y en esto estoy hablando de rutas, estoy hablando de escuelas, estoy hablando de la parte de salud, es decir, muchísimos obras que hacen a la calidad de vida de los habitantes. No, otro tema también que se está atacando en estas horas en la legislatura, el defensor del pueblo. Para que haya un defensor del pueblo en la provincia de Santa Fe, sí. Que uno lo ve como algo lejano, pero muchos barrios, y más que nada los barrios más populares, de menores recursos, son los lugares donde después uno termina recalando para cualquier demanda, para cualquier algún asesoramiento legal, son esos. Exactamente, bueno, eso es, precisamente se discute este jueves 30, tenemos esta posibilidad, bueno, de tener un defensor del pueblo en la figura del doctor Raúl Lamberto, que realmente es una figura intachable, que es correcto en su vida privada, correcto en su vida pública, y que bueno, que creo que merece todo este aval como para ser un defensor realmente objetivo y que va a estar al servicio de la gente, porque lo ha hecho durante toda su vida. Es decir, no es que de un día para el otro él va a trabajar en esto, sino que si uno mira su historial, su forma de vida, su proceder político, va a demostrar que realmente siempre ha trabajado en defensa de aquellos primero que menos tienen o que más necesitan de una situación especial que se puede presentar en esto, en la Defensoría del Pueblo. Marita, muchas gracias por esta minutita. No, gracias a vos. Como siempre, muy bien. Con Marita Ayala, diputada provincial del socialismo, aquí en el rancho, comentando lo que son en estas remozados instalaciones que tiene el rancho, con nueva mantelería, y siempre los menús diarios que nos ofrece, las sugerencias, además, como en este caso, esta marucha con la salsa de... Portuguesa, y papas noisette, y la mía, una milanesa de cerdo, la super milanesa de cerdo, con salsa de los cuatro quesos, y unas bombas de papa, aquí en el rancho, que siempre nos tiene sugerencias nuevas y distintas para cada día de la semana, con también además las noches temáticas de los jueves, este viernes, noche mexicana. Mirá, ¿viste? Los sábados y domingos, distintas variedades para comer en familia, con amigos, en pareja, peñas. Aquí, el rancho, un lugar con tradición y excelencia. Lo recomiendo.